Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos agua, asunto de vida o muerte. Racionamiento de agua en Bogotá, algo impensable hasta hace un año o menos, es desde hace algunos meses realidad cotidiana en la principal ciudad del país. No solo por ser su capital, sino por la cantidad de gente que la habita y por su peso en la economía nacional. Esta contingencia, algo que sufren desde siempre muchos municipios del país, en especial pequeños y de manera especial ciudades de la costa norte en las que sus pobladores la reciben cada día por algunas horas y sin mucha potencia. Obligados por ello las familias a comprarle al comerciante informal del carro tanque la cantidad faltante para surtir canecas y o el tanque que adorna la parte superior de gran cantidad de casas, en una cotidianidad prolongada por tantos años que parece más castigo que incapacidad administrativa de los gobernantes. Realidad traducida, además, en sobrecostos que golpean el bolsillo familiar. Racionamiento de agua. Algo incomprensible que sucede en un país como Colombia, bañado a lo largo y ancho de todas sus coordenadas por infinidad de ríos, quebradas, arroyos. Realidad más allá de su conformación natural que denota la ausencia de planificación adecuada, tanto del crecimiento de las urbes como de las redes de servicios públicos con que deben contar cada una de ellas. Realidad que siempre da pie para que en época electoral los politiqueros de siempre ofrezcan y se comprometan con resolver la sed de millones. Promesa, cosa rara, que no cumplen. Como también es incomprensible que ocurra en una ciudad como Bogotá, rodeada de páramos y por lo tanto con fuentes de agua supuestamente infinitas, además de varias represas, infraestructura que impedirían llegar a los extremos hoy en curso. La realidad realza que no es así. Los evidentes errores de las últimas alcaldías en la proyección de largo plazo de una ciudad que en realidad es una megalópolis, que además abastece de líquido vital a una decena de municipios cercanos, brota y deja ante toda su población las preguntas por el por qué, cómo, quiénes, cuándo, qué hacer de esta crisis y con esta crisis. Realidad de improvisación que coincide y la potencia el fenómeno de El Niño, que golpeó al país por varios años, sumado a ello las evidentes manifestaciones del cambio climático. Sin dejar de valorar, además, los coletazos que afectan su gran cuenca por efecto de quemas de bosques y selvas en el Orinoco y Amazonas. Más otras prácticas devastadoras que van secando varios de los afluentes de estos grandes ríos, todo ello por separado, pero que sumado pasa hoy la cuenta en el grifo a más de 10 millones de personas que habitan la capital y los municipios cercanos. Compleja realidad que invita, o mejor, que obliga a encarar el postergado debate sobre hasta dónde puede ser poblado un territorio, X o Y, para que sea ambientalmente viable, así como también debatir todo aquello que le debe acompañar. Red de servicios públicos, uso y consumos de agua, energía, gas, electricidad, transporte público y todo aquello que es colectivo y como tal debe ser abordado y definido. Es una realidad compleja, por tener que ver con la vida de millones de personas, como de otras especies, animales y vegetales que habitan el territorio, y que para nada debería pensarse ni asumirse como negocio y sí como derecho, como lo evidencia la factura por pagar que llega a cada casa cada mes o cada dos meses, según se trate de una u otra ciudad. Prevalece el negocio. Situación compleja que debe resolverse como reto colectivo, con manejo informado por parte de toda la población, algo que de alguna manera sí sucede en decenas de municipios de la extensa geografía nacional en los que el agua es administrada por medio de acueductos comunitarios. La comunidad, podría decirse, con el grifo en la mano, control de un bien colectivo que les implica el cuidado de cuencas y microcuencas, y todo lo que ello implica, y no solamente preocuparse por el estado de unas tuberías. Sobre esta compleja realidad se enfoca el informe La economía del agua, valorar el ciclo hidrológico como un bien común global, de la Comisión Global sobre la Economía del Agua, en el que alerta que más de la mitad de la producción mundial de alimentos podría desvanecerse en el próximo cuarto de siglo, a menos que se tomen medidas urgentes para conservar los recursos hídricos y poner fin a la destrucción de los ecosistemas de los que depende la generación de agua dulce. En su informe, la organización recuerda que la escasez de agua ha provocado sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales cada vez más frecuentes y graves en todo el planeta, y pone ante el público la realidad alarmante de que ya no podemos contar con la disponibilidad de agua dulce para nuestro futuro colectivo, debido al uso irracional que hacemos del líquido. El manejo irresponsable de un líquido que creíamos nunca nos faltaría arroja efectos catastróficos. Veamos.
Cada 1000 niños mueren por falta de acceso a agua potable. Más de 2 millones de personas, uno de cada 4 seres humanos, carecen de este servicio. Y 3.600 millones de personas, 44% de la población mundial, no tienen servicios sanitarios. Todo lo cual afectará a cada vez más gente y en mayor medida mientras no se haga frente al cambio climático y en tanto no se ponga fin al uso destructivo de la tierra, la debilidad de la economía y la mala gestión de los recursos hídricos. Son 4 factores que llevan al ciclo mundial del agua a un estrés sin precedente, de los cuales el primero escapa al control que Colombia pudiera pretender, lo que deja el reto de actuar sobre los otros 3. No se trata de ignorar el problema del calentamiento global, sino de ser realistas, pues nuestro país aporta un escaso 0,37% de los gases de efecto invernadero que hoy afectan a nuestro planeta, por lo que, incluso si se redujera su impacto a cero, seguiría a expensas de las 10 naciones que producen 70% del dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Con estos datos y sin ignorar la necesidad de reducir las emisiones de tales gases y de mitigar otros impactos climáticos adversos, cabe concentrarse en el uso de la tierra, la economía y la gestión de los recursos hídricos. En el primer tema está claro que el país tiene todo por hacer, desde realizar la reforma agraria integral y con ella superar el latifundismo y el uso tradicional que hace de la tierra, que en muchas ocasiones tiene que ver con monocultivos, como la caña de azúcar, la palma africana, ambas ahora también pensadas como fuente de combustible para aviones y otros motores, y el agronegocio en general, preocupado por producir ganancias y no por garantizar los alimentos que requiere el país. Ganancias provenientes de las exportaciones de mercancías como flores, aguacatejas, que demandan y absorben altas cantidades de agua. Una realidad en la cual no puede ignorarse el impacto que genera la industria de gaseosas y cervezas. Altas consumidoras del vital líquido, al cual en ocasiones acceden a partir de extraer aguas subterráneas, las mismas que debieran ser reservas intocables de la totalidad social que somos, como también la minería, fuente de contaminación de aguas y destrucción de ecosistemas, y a su par, la especulación inmobiliaria, enfocada en construir más y más edificios sin preocuparse por el surtido de agua que debe asegurarse. En este mismo campo es reto comprometer todas las capacidades del Estado en la realidad de la deforestación, causa del empobrecimiento del suelo y de interrumpir el ciclo del agua por falta de una cubierta forestal que impida su evaporación y conduzca a los mantos freáticos. Como también en lograr dar el traste con los cada vez más extensos sembrados de coca y marihuana, en no pocas ocasiones a costa del desmonte de extensas áreas de bosque, como la contaminación por vertido de químicos y gasolina no tratados y vertidos a fuentes de agua. Sembrados incluso existentes en territorios declarados por el Estado como parque natural. Como vemos, la crisis del agua hoy latente en Bogotá, con posibilidad de agravarse y llevar a situaciones no deseadas, como las enunciadas en días recientes por el presidente Gustavo Petro, es una ocasión inevitable para valorar todas y cada uno de los factores que la han propiciado, mirando pasado, presente y futuro. Una valoración en la cual no puede quedarse su resolución en lo que cada poblador haga o deje de hacer en su hogar con el consumo de agua, sino que debe ir más allá, abordando lo estructural, revisando los consumos de las grandes empresas y el acceso concesionado que tienen en muchas ocasiones de fuentes de agua. Toda crisis abre oportunidades, y en esta ocasión no es distinto. Sin dejar de pasar la ocasión, debe abrirse el debate sobre la relación entre territorio, urbanización, crecimiento de la población, infraestructura, bienes comunes, servicios públicos, estatización, sí o no, de recursos estratégicos, gobernanza, medio ambiente y mucho más. Se trata de la vida, no solo de nuestra especie, sino de otras muchas, ninguna de las cuales puede ser ignorada y desprotegida a la hora del debate general que debiéramos encarar como sociedad. En este caso, a partir de la crisis en curso en Bogotá, para que el futuro no llegue cargado de represas vacías, así como ríos y humedales y otras fuentes de agua secas. Es claro, de no modificarse el actual curso de la escasez de agua, ventilando y abordando en todos los espacios sociales la realidad del cambio climático, con las alternativas por desatar para que el mismo no se ahonde, veremos como país perdida la coyuntura para avanzar en el propósito de superar la actual matriz energética, así como imposible de alcanzar el objetivo de soberanía alimentaria, la política de ciudades amables que debería tramitarse como ley prioritaria y la posibilidad de incursionar en una política económica y ambiental de turismo ecológico, amable y no depredador de la naturaleza. Agua,
asunto de vida o muerte, y la muerte no debe imperar. Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios Desde Abajo y Le Monde Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook.